You have the time of your life. Every single night the confetti's raining down. You put your hands to the sky. Center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters and gold? I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh, 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 ooh. Buenos días, mi gente. Dios me les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí presentes, acompañándome una vez más. Son las 10 de la mañana, ustedes, y es tarde. Voy a ponerme mis calcetines porque, ay, ustedes, ya es tarde. Hoy sí anda la visita del mes bien completa. Y ya saben. Ay, no. Yo creo que hay gente que le da vergüenza, ¿verdad? Que uno diga. Así es que lo siento para los que les da vergüenza. Pero pues, esto es algo normal. Como dicen, no se puede tapar el sol con un dedo. Y son cosas normales para las mujeres. Y miren, me levantó el dolor, despierta. Yo escuchaba a mi esposo que tenía que estar a las 6:15 en el trabajo ahora. Y como quiera creo que llegó pasado, porque iban a pagar no sé qué máquina y tenía que estar allá temprano. Y pues yo me levanté, ustedes, él se estaba bañando, me levanté y me fui a hacer mi té. Me vine a acostar otra vez con frío. Ay, ustedes, yo no saben cómo le estoy sacando provecho a esa colcha y con la otra abajo. Ay, sí. Y ustedes, con dolor en mis pies, porque a mí me da dolor en mis pies, en mis venas. Miren la combinación de Johanna. Este me lo dio mi mamá. Ustedes se acuerdan cuando fui que no me llevé ni uno. Me lo dio mi mamá y son de Lobable, de esos que venden en Honduras. Y bueno, el caso es que me tomé mi té a las, como a las 7 de la mañana, yo tomándome aquel té, porque ahí me quedé en la cama acostada con el malestar, pero no quería tomar pastilla. Y me tomé mi té y nada, ya después me tomé la pastilla, una de esas Midol. ¿Se acuerdan? Ustedes andaban conmigo cuando las agarré. Y eso me tomé, esa me la calmó de una, esa pastilla. Son muy buenas, esa me tomé. Y pero no son las que son originales, sino que las que saca la tienda que se llama Winco. Yo me acuerdo, ahí donde compro el café. Miren, ayer nos fuimos, bueno, les dije, ¿verdad? Al mandado, yo dejé la bolsa ahí con mi esposo. Estos son mis protectores que yo uso todos los días. Esta pasta es la que le gusta a mi esposo. Yo uso la de Amway y es la que él ha estado usando, pero no le gusta. No le gusta. Y esto sale como a $15 los tres paquetes. Yo voy a ver si empiezo a agarrar cupones para eso, ustedes. Mi jabón, ya saben. Ahí lo dejé y apenas lo fui a traer esto. No encontré de mis toallitas estas para limpiarme los ojos, porque a mí me gustan estas que son grandes. Aquí, ahora ya mantengo todo aquí adentro porque esta tiene gavetas de estas grandes y solo habían de las chiquititas, ustedes. Y dijo, bueno, peor es nada, dijo aquel. Y me traje esas. Y estas tenían otras que son más cuadraditas, unas cuadraditas, pero vienen como 50 y tanto, creo. Pero valen 4 y algo. Pero son igual, son pequeñas. Y por a mí me gustan las grandes, mi gente. Porque con la grande, yo en la mañana, si yo no me maquillo todo el día, yo uso la mitad de la toallita para limpiarme. Entonces yo le saco provecho. Voy a poner estas aquí. Y le saco provecho y nada. Y también me traje otro de mi líquido, miren, de, porque ya se me va a acabar. Miren. Oigan, estos valen 6,
El caso es que chequeé el precio del grande, vale casi $10. Dios mío, yo le digo a mi esposo, ya no nos vamos a limpiar ni la cara, le dije yo, porque es que está caro. Caro, miren, agarré también unas cositas allí para limpiarme, para unos trabajos que quiero hacer. Y gracias a Dios que lo encontré en Walmart más barato, porque yo en Amazon estaba buscando y me salió más barato. El caso es que yo andaba buscando unos ojos, pero ay no, el tamaño que yo quiero me salían a $5, un paquete de muchos, y yo solo quiero dos. Y le digo, a lo mejor lo encuentren en el Dollar Tree, le dije yo. Ustedes, pero el caso es que quieren ver lo que hizo mi esposo. Vean. Miren lo que hizo. Me dice anoche que le íbamos a acostar. Dice, ni te has fijado, ¿verdad? ¿En qué? Le dije yo. Y mira, dice. Se puso ojos. Ay, no. Miren, yo que me reía a ustedes. Le digo, eres tan payaso, le dije yo. Pero yo estaba risa y risa, porque él así es con sus ocurrencias siempre. Ya fui a sacar a Yassi porque ya ratos andaba tocando, pero también tiene, ya sé que tiene hambre. Luego ya te voy a ir a dar comida. Ayer le cociné todo su arroz. Ay, qué rico. Miren ustedes, no sé si ven, a ver, no, ¿para dónde es? Para acá. Esa cosita gris que está ahí arriba, allí, esa yo se la pedí a mi mamá. Ella la tenía allá en el garage y le digo, mami, dame eso. Le dije yo, mi gente, estos son sonidos. Nosotros en la noche, el bono de viejo es loco, le digo a mi esposo. Miren, nosotros en la noche dormimos con ese aire en la ventana, que ya saben que ahí está. Con el ventilador que tengo acá, que por cierto necesito limpiarlo. Y con esos sonidos. Nos arrulla tanto a ustedes, así dormimos. Y cuando yo estoy sin ese ventilador, yo no puedo dormir. Ay, no, me agarra la loquera. No puedo dormir. Y siempre lo estoy usando, ese, lo usamos con mi esposo. Cuando no lo pone, le digo yo, ve, te faltó algo. Y ya, porque trae siete sonidos. Siete sonidos trae. Ay, ¿qué me manché aquí? Bueno, dejen, termino de alistarme aquí, mi gente, y me voy a ir a hacer algo de desayunar. Quiero decorar el baño de los muchachos también ahora. Eso quiero hacer. Ya no aguantaba este pelo ya desde ayer. Ayer llevé, por eso ya no le seguí grabando, porque ya andaba cansada. Pero sí, vamos a comer. Quiero unos huevitos con frijoles. Viéndome estos dos locos. Que uno esté en el baño y el otro le dije que qué anda haciendo. Miren esto a ustedes. Ay, Dios mío, esa ya. Miren, yo la saqué afuera y solo escuchó el carro de Chayden y ella corrió a la puerta. Corrió. Oigan, quiero darle las gracias a todas, a todos, por esos lindos comentarios que me han estado dejando. Estaba leyendo ahorita donde les cuento yo lo de que conocieron a mi esposo. Y también me han pedido saludos. Así es que voy a mandarles tres saludos rápidamente. Para Junesi Carrillo. Hola, Joana, dice, eres tan linda, sencilla y natural siempre. No te comento, pero me encantan tus decoraciones. Bueno, diré que con tus decoraciones he aprendido a decorar porque no hacía nada. Nada de eso. Saludo, mi amor. Dios te bendiga. Muchas gracias. Saludos también para Genial Varado, dice. Yo te veo desde Nueva York, pero soy catracha también. Así es que saludos, catracha. Dios te bendiga. Bendiciones. Un saludo para Mirna Ramos, dice. Joanita, se te ve resplandeciente, tranquila y con una paz. Envíame un saludito, paisana querida. Arriba Honduras. Arriba Honduras. Dios te bendiga, mi amor. Muchas gracias, Mirna Ramos. Un besote, mi amor. Besote para todas las catrachas que pues ya están todas las fiestas. Ay, mi gente, antes que se me olvide, también la sobrina mayor, la primera sobrina
Vicky va a estar de cumpleaños en 2 días. Creo que cuando ya vean este video ya debe haber pasado. Pero ella cumple años el 11 de septiembre. Sí. Ay, Dios mío, el otro año va a estar quinceañera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Así que Vicky, mi amor, saludos. Dios me la bendiga. Que cumpla muchísimos, muchísimos años más. Sabe que aquí tiene su tía que la quiere mucho. A la que tía que la regaña también, que le jala las orejas. Pero cuando yo lo hago, ya sabe que es por el bien suyo. Así que Dios me la bendiga con muchísimos años más y que le cumpla todos los anhelos de su corazón y que le siga echando ganas en el colegio para que el día de mañana sea una de esas guerreras enormes de Dios y siempre, siempre en el camino de Dios. Te mando un besote y espero dártelo muy pronto. Ay, sí, está cumpliendo años, Javi. Ustedes 14 años va a cumplir. Abigail, así se llama ella. Abigail Victoria. Wow, ustedes, yo no lo puedo creer. El tiempo pasa rapidito. ¿Cuándo hace que estaba tan chiquitita y que era la primera sobrina? Imagínense ahora que ya está a punto de que sea una quinceañera. Ella dice que el regalo que quiere ella es de ir a Roatán para sus 15 años. Imagínense. Bueno. Vamos a ver qué Dios dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué les cuento? Grabé videos, gracias a Dios. Trabajé también en la computadora. Eso sí que no hice cena el día de hoy. Hoy no hice cena. Yo comí... mi esposo me trajo uno de esos panes de esos Bego y él me lo hizo, me lo tostó porque yo andaba grabando, lo tostó y me le puso de ese queso crema. Mira la muchachita que ya pone bien su pie ya. Pero a veces como que le duele. Y ya empieza a cojear otra vez, pero como que se le olvida y ahí vuelve otra vez. Pero ya lo pone mejor su pie, mírenla. Miren, la saqué ustedes, la saqué allá afuera. Y ella, para las orejitas, porque escuchó el carro de Chayden, ya lo conoce. Y cuando la veo que viene con una pero una carrera que pegó aquí ustedes. Oigan, gracias a las que siguen comprando en Poshmark, ahora tuve 2 ventas más, muchas gracias. A las que ya recibieron también los paquetes, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias por ayudarme, gracias por apoyarme, porque yo saqué mis cositas, mi gente, porque pues ya eso, marranito, lo vamos a hacer primeramente Dios para la temporada navideña. Así es que les agradezco todo su inmenso apoyo, de verdad que Dios me les multiplique al 100. A mi tía también que estuvo comprando. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mi mami se compró un florero también. Cuídense mucho. Creo que ahora sí hasta aquí les dejo este vlog porque se les va a hacer larguísimo. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muchas bendiciones para todas. Si Dios quiere le continuamos mañana con este vlog o se los junto. Ya saben. Besos. Bye, cuídense. Buenos días. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidos a su rinconcito. ¿Cómo están ustedes? Oigan, estoy esperando a Marixa. Marixa viene para acá con Carly. Y también creo que Carly viene con 2 compañeras, me dijo, porque andan buscando unos vestidos que van a tener... No sé qué evento en la escuela. Yo de escuela, cosas de escuela, yo no sé, mi gente. Miren, me puse este chaleco, pero estoy como arrepentida. Y me lo quiero quitar. Miren, porque voy con pantalón de mezclilla. Ay, mi pancita, ¿verdad? Y mis playeras de estas. Esta es la escotada, miren. Y dije yo, bueno, me voy a poner este. Ya les voy a enseñar bien en el espejo. Este saquito es viejo. Es azul marino. Se ve negro, pero no. Es azul, azul marino. Me puse una media también rápido en... Ay, vienen, ya vienen, ya vienen. Sí, ya viene Carly, espérense. Buenas noches. Ay, mi gente. Dios les bendiga. Yo ya no les seguí grabando. Ni grabé nada. Es más, cuando anduvimos allá con Marixa, nos la pasamos súper bien. Un susto también que pasé porque... Ustedes saben, yo ando con esa cartera que es bien delgadita. Ahí meto las llaves. Y no es que cuando ya vamos caminando hacia el carro, digo como loca busca Marixa las llaves. Pero yo me acuerdo que donde quiera que nos habíamos bajado y andaba aquel susto. Miren, llegamos al punto de sacar una basura de Kohl's. Porque ahí fuimos a la basura a tirar los vasos de las bebidas del Babati que nos habíamos tomado.
hasta eso llegué yo a sacar. La gente ha de haber quedado, estas que les pasa, están locas, que ay no, buscando comida o a saber qué. Pero no había nada. Y le digo, no, Marisa, no hay nada. Hasta tuve que romper la bolsa. Ahí andábamos limpiándonos las manos, ustedes. Allá vamos adentro. Y dije, pues vamos a ver a donde quiera, dice que donde estábamos. Pero a mí se me hacía raro porque le digo, Marisa, es que yo me acuerdo que yo le eché llave y lo metí a la cartera. Y luego, ¿sabe qué? Voy a preguntar aquí primero a la cajera donde pagué. Le digo, disculpe, le digo, aquí dejé las llaves. Y ya vino y me las dio. Ay, yo, gracias, señor. Un susto. Gracias a Dios, mi gente. Estas son mis llaves. Aquí están mis llaves. Pero yo no guardo nada en esto. No guardo nada en esta carterita. Esta carterita yo se la compré a una señora por medio de TikTok. Es una Gucci de esas imitación. Pero está muy bonita la carterita. Miren. Y aquí guardo, lo único que traigo adentro es mi papel de la aseguranza. Eso es todo lo que yo cargo. También cargo uno en mi monedero. Pero aquí yo lo único que traigo son las llaves de la casa, las llaves del carro, lo para el para abrir y poner seguro y todo esto, mi gente. Y yo, bendito Dios, Padre Marisa. Yo, obvio que no me preocupaba porque no cargo nada importante aquí, pero oigan, las llaves de mi carro, yo lo que me ponía a pensar, Dios mío, tendría que hablarle a Colton para que venga a traernos. Y miren, Dios sabe las cosas que pasan ustedes. Porque ni Colton pudo haber salido porque Chayden, mi esposo anda con mi cuñado, con Chayden, los tres. Se fueron para Lincoln, no sé cómo se llama esta otra ciudad. Se fueron hasta allá a pescar. Y les digo que Dios sabe lo que hace porque está el Colton de Colton y atrás está el de Chayden. Para nosotros andar con Marisa, pues teníamos que irnos en mi carro porque a ella le da miedo andar manejando por acá. Entonces siempre nos vamos en mi carro, ella tiene que sacar su carro para ver de parquearse. Porque aquí pues es diferente para parquearnos. Y aquí los muchachos, aquí siempre se andan moviendo los carros, ya les he dicho, porque es como la manera que está. Y es calle principal que baja, entonces nadie se puede parquear ahí en la calle. Entonces, ay, es tan complicado. Yo venía a ustedes que ya no aguantaba la calor. Miren, ya me cambié, ya todo listo. Vine a encender el aire, que hasta amarré las cortinas. Miren, ay, sí, yo no aguantaba la calor. Andaba hablando con Josie y no aguantaba la calor. Pero lo importante es que nos la pasamos bien. Sé que ustedes me van a entender, así que mil disculpas porque no les, pues, les grabé. Porque no les grabé. Pero nos la pasamos muy bien, gracias a Dios. Carly con sus amigas también grabamos un video. Bueno, ellas grabaron un video de una cosa que me mandaron para el cabello. Nos la pasamos bien, gracias a Dios. Fuimos a comer, pero les voy a decir algo. Fuimos al restaurante Sabor Catracho en Gresham. Ay, ustedes. Siempre hemos tenido decepciones con Marisa en ese restaurante. El pollo como que le queda un chuquillo. Lo siento mucho, mi gente, pero yo soy honesta en decírselos a ustedes. Y esta fue la cuarta vez que ya hemos ido con Marisa. La vez pasada la carne, digo, bueno, ahora la carne como que está buena, como que está más fresca, le dije yo. Ayer, bueno, ahora que vamos otra vez. Ay, Dios mío, ustedes. ¿Para qué? Miren, aquel pollo a mí me dio un asco. A mí me dio agruras. Se le miraba toda la mostaza donde estaba frito. La carne como que estaba demasiado condimentada. El caso es que nos hizo mal. Me empanzó a mí mi estómago. Aquel revoltijo de tripa que da ganas de ir al baño. Que no podía. Vieran qué cosa tan horrible. Y lo mismo andaba Marisa. Lo mismo. Y también pues andaban las dos amiguitas de Carly, ustedes. También ellas pidieron, pues se les dio la comida de ahí. Y también les hizo mal. Les hizo mal a una, creo que hasta le dio chorro. Tuvo que irse al baño porque ella andaba así como malita del estómago. Fue al baño rápido. Y cuando andábamos en el mall, porque fuimos a Times Square y también fuimos a Clackamas. De los dos malls que hay por aquí. Y eso venía diciendo una de las amigas de ella también. Dice, a mí también me puso mal. Dice, ando repitiendo todos los frijoles. Miren, aquellos frijoles, ustedes. Que están mejor los que vienen de esos en bolsitas que me han visto a mí. Aquellos frijoles, unos frijoles como que solo los licuaron con el agua y ya. No estaban fritos. Así, no les miento, mi gente. Yo soy honesta con ustedes y las que viven por aquí y han probado esa comida, pues
y les ha gustado, pues gloria a Dios. Nosotros probamos el otro de una sopa y sí estaba buena la sopa. Y nosotros por eso decimos, bueno, vamos a regresar otra vez. Pero volvemos con lo mismo siempre con Marisa, que la carne asada, que el pollo chuco. Ay, no. Yo no se los recomiendo. No se los recomiendo. Bueno, ¿qué creen? Que Marisa, como yo voy para allá, dice ella, pues que no sabe cuándo va a venir, me trajo una tarjeta. Miren, aquí está mi tarjeta que me trajo Marisa. Dice, como no sé hasta cuándo la voy a ver, dice, yo le traje sus regalos. Le voy cuando cumplo años. Yo no me acuerdo, yo sé que este mes cumple años, como ven. Así es que Marisa me trajo, vamos a abrir la tarjeta. Me trajo regalo. Dice, aquí está, dice. Ay, qué bonita. Miren. Qué chula. Ay, como ya saben que me encantan las flores. Y abajo con una tacita. Qué bonita está, Dios. Ay, no, esa Marix es mala. Mire, con dinero aquí adentro, ustedes. Ay, qué bonito. Miren. Qué bonito. Muchas gracias. Saben que hablábamos con mi mamá y me decía ella, dice, ¿sabes qué, mija? Dice, yo me ponía a pensar y yo decía, qué bonito que Yoja, dice, encontró una buena amiga, me decía ella, con la que se comparten sus cosas, comen del mismo plato. Porque sí es verdad, porque yo le cuento a mi mamá, con Marisa hemos ido a lugares y nos compartimos del mismo plato. Y Marisa es una buena persona, ella sabe que la quiero mucho, que le tengo mucho aprecio, como no solo a ella, también que a su familia, a sus hijas. Y gracias a Dios, pues dice ella que Dios fue el único que lo hizo todo y nos llevamos muy bien, mi gente. Yo les digo que yo a ustedes son muy especiales con las amigas y pues Marisa pues ha sido una de ellas. Y yo es algo que le pido a mi Dios, que me ponga personas buenas, honestas en mi camino. Y pues Marisa ha sido una de ellas, tenemos muy buena conexión, nos reímos como no tienen idea, muchísimo, muchísimo. Y pues mi amiga Nelly y mi amiga también Judy, ya les he contado a ustedes, nos la pasamos, mi gente, que de esas amigas que te cuentas todo y que, bueno, no todo al 100, pero que compartes muchas cosas de tu vida, de tu familia, y muy bonito. Y Marisa, pues nosotros nos llevamos súper bien. Así es que Marisa, muchas gracias. Dios me la bendiga. Gracias por ese detalle. Y que Dios me les bendiga sus finanzas al 100. Miren, también me encontré con otro regalo. Esto me lo mandó, no sé si fue, bueno, mi mamitina me dijo y mi tía Pancha me escribió también que ya me había llegado algo. Ay, tengo ganas de llorar. Ay, tengo ganas de llorar, Dios mío santo. Y mi mamitina dice, mija, dice, porque no sé si lo voy a poder pasar, porque como ella, pues les digo, la voy a ver. Miren, aquí está la bolsa. Ay, a mí se me hace que es un perfume, ustedes. Sí, se me hace que es un perfume. Miren. Ay, sí, es el de Dana Karan. Este me dijo mi tía Pancha que a ella le gustaba. Yo le dije que sí, que este perfume era bien rico. Miren, aquí está la bolsa. Miren, este es el perfume. Otro más a la colección. Muchas gracias. Yo no sé si fue mi mamitina que me lo mandó o mi tía Pancha. Pero como quiera, muchas gracias. Dios me le bendiga. Este perfume es muy sabroso, mi gente. Mi mamá lo tenía antes. Ay, yo pensé que venía quebrado. Miren, huele muy rico, huele muy suave, huele como bebé. Huele muy rico el perfume, miren. Ay, qué bonito. Sí, huele muy rico. Mi mamá lo tenía y cuando este perfume se te seca en la piel, huele aquel sabor tan rico como bebé, como, ay, no sé, a mí me encanta. Yo siempre le decía, ay, este perfume me encanta para dormir, le decía yo. Huele muy rico el perfume. Muchas gracias, yo no sé quién fue. Muchas, muchas gracias. Dios me le bendiga este detallazo. Y como yo no dejo las cajas, yo lo voy a dejar así. Así lo voy a dejar allá en mi colección. Qué rico. Me quedó aquí el olor
en mi nariz. Muchas gracias. Ay, qué emoción. Como quiera, yo mañana les hablo. Y bueno, mi gente, yo me despido con este vlog. Sé que hoy este día fue súper corto, no hice nada más. Marixa me trajo tamales. Ayer estaba haciendo tamales para mí. Me trajo tamales para que vean que mi gasa. Ay, sí, vean cómo lo consienten a uno. ¿Quién la quiere? Sí, me trajo tamales hondureños. Allá los andaba haciendo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes porque me acompañaron. Cuídense mucho. Dios me les bendiga. Si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana. Primeramente, Dios. Besos. Bye.